¿Qué tal, amigos? Arrancamos este vlog muy emocionados y con muchas buenas noticias. La primera es que Livevoc ha sido nominado para la categoría Emprendimiento del concurso nacional Panamá en Positivo. ¿Sabías que al final del siglo XIX y principios del siglo XX, Isla Colón vivió su época dorada? Esta isla era una ciudad cosmopolita. La United Fruit Company fue la primera multinacional moderna que llegó a Bocas en 1899, convirtiéndose en dueña absoluta del negocio bananero. Su presencia produjo una variada inmigración de asiáticos y europeos, pero sobre todo de trabajadores negros de las islas del Caribe. Por si no lo sabías, Bocas Town fue testigo del nacimiento del gran Louis Russell. Louis contribuyó a la creación de esa contagiosa música a la que hoy día llamamos jazz. En New Orleans, triunfaría como pianista y se haría amigo de Louis Armstrong. En Chicago, perteneció a la banda del gran King Oliver. Y en New York, creó una magnífica orquesta, una de las primeras en el formato Big Band. Conoceremos más acerca de Bocas Town en una entrevista que le hemos hecho a Ariel Pérez Price, autor del libro Memorias de Bocas Town. Más de 500 jugadores. Los que nos hemos convertido en guardianes de la historia. Fue una experiencia de mucha adrenalina. Trabajo en equipo. ¡Woo! Convivencia. Diversión. Sorpresas. Historia interesante. Emoción y premios. Nuevos amigos. ¡Gente! Aprendizaje de sitios maravillosos. Descubrí parte de mi origen. De mis raíces y mis tradiciones. De mi cultura, parte de mi identidad. De mi patrimonio, de mí mismo. Me siento orgullosa de ser panameño. Y quiero compartir esas historias. Deja que las historias guíen tus pasos. Muchas gracias, Livevoc. Muchas gracias, Livevoc. Muchas gracias, Livevoc. Muchas gracias, Livevoc. Muchas gracias.